Bien, están viendo el Vectorworks, Sí. ¿no? Ya. Miren, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se acaban de anular estas actividades que ustedes ven acá, que hacen que cuando van al centro, normalmente aquí las muchas posibilidades de que mi compresión de redes se haga en varias direcciones. Entonces, eso es bueno. Pero cuando no tenemos muchas opciones, como es el caso de que ahorita nuestras flechitas están viniendo así, miren. Las que están con rojas son las que estamos elaborando. Entonces, está representando un problema quizás de momento inicial el que tengamos solamente estos recorridos. Pero aún así no deja de ser el orden adecuado para poder hacer las cosas. Entonces, si no es esa su forma de proceder, pueden ustedes armar otro diagrama, pero traten de no hacer esto, miren. Por ejemplo, de aquí, de tener dos actividades, miren, de tener dos actividades nomás así, aquí paralelas, de este evento 2, llevarlo, bueno, sería del evento 2 al 3, así. Traten de no hacer eso porque aquí es donde ocurren los fallos. ¿Sí? Cuando ustedes trazan una recta de un evento así, de esta manera. Pero aquí hay una excepción. ¿Para cuál? Para este que está acá. Este, fíjense, coincide con el mismo evento número 6 de este lado. Entonces, ¿qué puede pasar aquí o qué me ocasiona el que yo pueda hacer de esta forma? Cuando yo venga haciendo mi ruta crítica, va a tener un recorrido. Entonces viene aquí al 7 o viene al 8 y llega al 6. El 6 va a tener muchas opciones para poder comprimir. ¿Cuáles son esas? El 4, el 2, el 3, el 5. Y en ambos casos, fíjense, van a ir del 4 al 2, del 5 al 3. O sea, tienen una opción antes a esa. Sin embargo, si ustedes tiran esa flecha que les acabo de decir, miren, tiro una flecha así. Ahí en medio, mi única posibilidad de retornar o de comprimir los días, que quizás no lo pueda hacer, es esta de acá, retornar a este evento 1. Y quizás esta actividad ya no se pueda comprimir, ¿no? Entonces creo que aquí ya se está explicando un poquito más claro lo que les trato de decir acerca de que se tiene que tratar de comprimir los días abriendo este gráfico, haciéndolo lo más abierto posible y coincidiendo en un nudo aquí en medio, de manera de que tenga muchas opciones para poder retornar hacia atrás con días disponibles. Esos días disponibles los vamos a obtener en los tiempos flotantes, en el cuadro que hacemos de los tiempos, ¿no? Para INPA, INTA. Entonces, miren, pueden copiar este modelito si ustedes quieren. Ahorita voy a ir elaborando otro, a ver, que no sea como este, con ayuda de la herramienta del Zoom, aquí al ladito nomás. Miren, voy a poner un evento 1 acá. Bueno, ese ya saben que es el evento 1. Lo voy a poner mejor. 1. Ese es un evento. Un evento no tiene cantidad en tiempo, ¿no? Eso ya saben. Entonces, de este evento, sí o sí, si ustedes quieren, pueden trazar una línea recta ya aquí. No hay problema. Y poner la primera actividad. ¿Y esa actividad cuál sería? Aquí puede ir el replanteo o la limpieza, perdón. Miren lo que voy a hacer. Limpieza. Aquí va a estar el punto 2. Estoy tratando de armar de otra forma, ya no de forma abierta, como está acá en mi diagrama al comienzo. Pero fíjense, estoy haciendo la limpieza. Paralelamente a esa limpieza, ¿qué puedo ir haciendo? Voy a tirar aquí un círculo y aquí otro. Recién estoy abriendo mi diagrama una vez haya podido hacer uno en el centro. Entonces aquí puedo poner quizás, bueno, aquí está el evento, digamos que 3. Y aquí si quieren el evento 4, por así decirlo, ¿no? Después, paralelamente de la limpieza, puedo ir haciendo el replanteo
Y a medida que voy haciendo el replanteo de este lado, también puedo ir haciendo la excavación. La excavación. Puede ser, si quieren, la excavación de la zapata. Ya, porque la zapata empieza una vez el replanteo, ya puedo hacer la excavación de la zapata. Pero cuando termino el replanteo, yo puedo hacer, fíjense, esta flecha de actividad. Fíjense, esa flecha de actividad, ahí ya puedo hacer la excavación de las vigas. ¿No ves? De las vigas. Una vez termino el replanteo. Y luego de que hago la excavación de la zapata, yo ya puedo ir haciendo la excavación, o okay, que el hormigonado de la zapata, ¿no? Entonces, fíjense, ahí voy haciendo hormigón de zapatas. La ventaja de tener este nudo aquí al medio es que acabo de crear un punto en el cual, al retornar a mi compresión de días, voy a poder retornar con días disponibles en varias direcciones, hacia el 3, hacia el 4 o hacia el 1, ¿no? Esa es una ventaja. Entonces, ¿cuántas hemos hecho? El replanteo, la limpieza, la excavación de la zapata, la excavación de las vigas o de cimiento corrido. Aquí mejor lo voy a aclarar, que sea cimiento corrido. Aquí está el hormigón de la zapata. A ver, ah, no, aquí podemos hacer el hormigón de nivelación, miren. De nivelación, el hormigón de nivelación, que es el hormigón pobre. Nivelación. Después de haber excavado la zapata. Excelente. Pero a la vez de hacer el hormigón de nivelación, a su vez, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tirar una flechita por acá. Cuando yo voy haciendo el hormigón de nivelación, ya puedo ir hormigonando la zapata. Entonces, esta flecha paralela al hormigón de nivelación va a ser hormigón de zapatas. Está acá. Ahí. Hormigón de zapatas. Y paralela a la excavación del cimiento corrido, aquí, paralela. Vamos a ponerlo aquí al centro, que es ventajoso que haya eso. Aquí, paralelo a la excavación, va a ser el hormigonado de las vigas, ¿no? Los cimientos corridos. Ahí está. Hormigonado de los cimientos corridos. ¿Sí? Y aquí ya se produce un nuevo evento una vez haya finalizado todo esto. Entonces, este es el evento 5, por así decirlo, ¿no? Pero ahora, ¿qué hago yo aquí? Fíjense que tengo disponible para unir una flecha aquí. Puedo yo poner, si quieren, una flecha ahí, como también, si no quiero, no lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo preferible? Hay que ver entre las actividades que tenemos alguna que se pueda realizar. Luego de que se haya excavado el cimiento, luego de que se haya acabado la limpieza y luego de que se haya hecho el hormigón de nivelación de la zapata. No tenemos hecho todavía los cimientos corridos, entonces no podemos hacer eso. La impermeabilización es sí o sí luego de haber hecho los cimientos, aunque también puede ser paralelamente. Fíjense que de aquí pueden tirar una flechita así, paralela al hormigonado de los cimientos, pueden ir haciendo la impermeabilización, ¿no? Ya pueden ir haciendo la impermeabilización acá. Ahí está. A ver, ¿qué más? Aquí en medio, entre el 2 y el 5, sería bueno poner una actividad de las que tenemos. Por ejemplo, el contrapiso, pero bueno, el contrapiso no, 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 eso es al fin, después de haber hecho por lo menos los cimientos.
O después de haber hecho los muros, ¿no? Entonces, bueno, obligatoriamente, fíjense, tengo que venir aquí directamente, ¿no? O sea, al medio, y aquí no hay ninguna flecha que una, o una actividad que una el 2 con el 5, entonces, cuando yo llegue al punto 5, comprimiendo mis redes, solo va a tener dos opciones, o se viene al 3, o se viene al 4, pero no va a venir al 2, entonces aquí ya se complicó, ¿no? Se puede complicar. Entonces, la solución quizás aquí sea poner el contrapiso, porque se puede poner quizás un contrapiso haciendo un replanteo, sin que estén todavía las columnas. Entonces, aquí puede venir el contrapiso, ¿sí? De hormigón simple, aquí. Ahora sí, fíjense, vengo desde mi actividad final en esta dirección comprimiendo. Me da mucha ventaja porque cuando llego al 5 yo voy a poder comprimir hacia atrás, hacia el 3 o hacia el 2 o hacia el 4. Y hacia cualquiera de los que yo comprima, desde el 2 voy a poder comprimir hacia el 4 o comprimir hacia el 3 o comprimir hacia el 1. O sea que es bastante, bastante bien esto de aquí, hacer este tipo de diagrama. ¿Ya? Entonces así se tienen que ir guiando. Obviamente yo lo podríamos seguir haciendo, pero es que sucede que lo van a copiar y es un perjuicio querer hacerlo para que ustedes después se vean perjudicados, ¿no? Porque si hacen el mismo, obviamente va a estar mal. Pero miren, pueden comenzar así. Ya más adelante depende de ustedes. Ya entonces, para evitar que estén copiando el mismo, aquí podemos ir parando. Cada uno de ustedes pueden ir haciendo su diagrama y consultarme mediante una imagen. ¿Ya? Entonces, vayan haciéndolo ustedes su diagrama de flechitas y me preguntan a mí para que así yo les ayude en función a la forma que ustedes le estén dando a su flecha, ¿ya? Entonces, ese es el orden. Ya tienen el orden aquí. Entonces, ustedes van a ver cuáles pueden hacerse paralelamente, cuáles se tienen que hacer una vez se hayan terminado. Y así. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o consulta? A ver, dicen la dosificación del ítem 24. 24 de nuestra lista. Está bien la dosificación, 1 en 2,5 y 3,5. Las planillas ya se las pasé. O sea, reemplazan, hacen el mismo procedimiento, 1, 2,5 y 3,5. Suman, encuentran el volumen real, bueno, el volumen de las masas, multiplican por el contenido de agua para obtener el porcentaje de humedad. Y luego multiplican por los coeficientes de aporte, ¿no? Multiplican y sacan un volumen, lo suman esos volúmenes y luego cuando hacen la relación de tres simple dicen, ocupé un metro cúbico de cemento para la sumatoria de estos volúmenes reales, ¿no? Y encuentran el valor para un metro cúbico. Lo mismo, ocupé 2,5 metros cúbicos, así. Sí, eso. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta, por favor? Ya, está bien, Rodrigo. No hay problema. Por favor, si tienen consulta o dudas, háganla. O hay dos cosas que suceden cuando no hacen consulta. O se entendió bien o no entendieron nada. Y es mejor siempre saber si entendieron. Porque de esa manera, bueno, uno queda más tranquilo. Pero si no entendieron, es mejor que lo digan. Porque yo nunca voy a adivinar si es que no entendieron, ¿no? Disculpa, yo lo combiné el ítem 1 con el 2, como hiciste, ¿no? Una de las clases. ¿Ya? ¿Se puede hacer eso o tengo que hacerlo separado igual? Combinar, no, háganlo separado. Háganlo separado. Háganlo separado. ¿Saben qué? El secreto para poder obtener un buen diagrama de flecha, o sea, este diagrama de flecha que ven,
es tener hartas actividades. O sea, tener hartas actividades. Ese es el secreto. Ustedes tienen 26. Probablemente les cueste hacer este diagrama porque son muy pocas actividades y cuando tienen muy pocos ítems, es difícil hacer el diagrama. Pero como yo lo estoy empezando, creo que va a tener esa forma. Así va a cerrarse, va a abrirse, va a cerrarse y va a abrirse. Pero no lo hagan como lo están viendo acá en mi primer intento fallido. Miren, he cortado. Estos cortes son fatales para mi compresión. Este corte es fatal. Este corte es fatal. No tiene opciones esa actividad, ese evento para regresar. Miren, este corte, ni qué decir. Este corte me obstruyó todito en mi proyecto. O sea, no pude salir de ahí. Se me formó un bucle. El problema para mí, no podía salir de este tipo de diagrama. Miren, hay cortes extremadamente bruscos, entonces no lo hagan así. Ya tienen una idea de cómo no deben hacerlo. ¿Ya? Traten de hacerlo lo más abierto posible. Y no se olviden consultarme ya mediante una imagen. Yo el rato que pueda les ayudo. Mañana va a haber la sesión de apoyo para el número de participantes que hay. Estimo que las clases, sin las sesiones de apoyo, por lo menos van a tener una duración de 5 horas, de 4 a 5 horas. Ya, esta de aquí está contando como si fueran una hora y media más o menos, así que no se preocupen, que las sesiones de apoyo van a estar para solventar todos los problemas que tengan y sigan avanzando. Ya, en el Quark les voy a enseñar a meter precio una vez, pero hayan metido ustedes sus ítems de materiales, sus materiales y su mano de obra, hayan metido todo, y les voy a enseñar a colocar sus precios si es que no lo han podido colocar. En las sesiones de apoyo tratemos de hacer eso para que avancemos en estas clases lo que relaciona a las planillas y toda esa cuestión, ¿ya? Sobre lo que no han podido instalar su cuadra, ¿qué va a pasar? Ya se quedan al final, a ver, vamos a ver si es que se puede. Si es que no es compatible, primero les voy a enviar las tres versiones. Y de ahí intentan con esas tres, con los videos que ya han visto de instalación. Y si no pueden, ya vamos a ver una sesión Zoom. O van a tener que conseguirse otra máquina que sea compatible. Una más antigüita, que no sea Core i7 de décima, por ejemplo, ¿no? Esas no van a agarrar el programa que tenemos, un poquito anticuado, ¿no? De preferencia que sea que no tengan Windows 10, porque creo que el Sí, que problema no con tengan Windows Windows 10 10. Home. El home, ese tiene problemas por doquiera. Entonces traten de conseguir una Core i5 con un Windows 10 Pro si quieren, o un Windows 9, Windows 8. ¿Ya? Bien, entonces, para no hacerla más pesada, creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana, yo creo que a la misma hora. Les voy a avisar yo si es que empezamos más antes. O si empezamos a la misma hora también. El mío Windows 10. Yo creo que una de las versiones le va a hacer. ¿Ya? Vamos a intentar. Bien, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna otra duda, consulta o comentario que quieran hacer. Si es que les parece bien el orden que estamos llevando para las clases. O quieren proponer algo, ¿no? Ustedes deciden eso. No está bien nomás. Sí, está bien. Ya. Bien, entonces les paso los videos en cuanto se convierta. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen descanso. Gracias, Alci. Gracias. Listo.